hemos visto pocas sorpresas, creo que todo ha sido acorde a lo planeado y vamos a ver cuál será la sorpresa precisamente en esta composición que va a plantear tanto Exilium como Lotto Gaming. Nick Cantor, entramos directamente por fin a la fase de selección y bloqueo de campeones en este tercer enfrentamiento de la noche de hoy en la República de Colombia. Son las 9:23, empezamos rápidamente, sale bloqueado Jarvan por parte de Exilium, también tenemos que tener en cuenta con qué va a salir Lotto precisamente, y será este bloqueo hacia Varus, como tú decías, Nick, muy muy fuerte. Nick, antes de que Nick bueno, nos vaya comentando un poco, este bloqueo del Jarvan por parte de Exilium tiene nombre propio, Dominic. Dominic, cuando jugó en Roshar, Jarvan 24-7. No lo quieren ver, Syndra también sale para los chicos de Exilium. Creo que podríamos ver también ese tipo de bloqueos para molestar las selecciones con las que se sientan cómodas los chicos de Lotto. Ya hace falta realmente que lo seleccionaran. De hecho, no lo habíamos visto dentro de las dos partidas anteriores. No se vio al Príncipe de Demacia, Jarvan IV, con esos estandartes. Es un muy buen junglero. Vemos bloqueos interesantes por parte de los chicos de Exilium. Se me hacen extremadamente inteligentes. Eso sí, deciden bloquear a Syndra en el carril central. Interesante también, como bien lo decía Charlie, el bloqueo para LeBlanc y el bloqueo para Varus en el carril inferior. Y es curioso que traten de bloquear tanto a LeBlanc. Siento que es un campeón fuerte, pero es muy difícil de dominar. Realmente ya veremos qué proponen los chicos de la escuadra de Exilium. Y bueno, con respecto a las entrevistas que acabamos de ver en pantalla, muy calmados, ¿no? Bastante respeto se tienen los jugadores entre sí y seguramente esa competitividad va a ser reflejada en la grieta del jugador. Mientras tanto, ustedes en los comentarios vayan apoyando a sus equipos favoritos. Tenemos bloqueo para Zed, que se me hace, la verdad, muy raro. Bueno, ahí estaba Zed bloqueado, no lo quieren ver por ahora. Graves, que sí es una selección que estamos viendo muchísimo, sobre todo en este parche, en el 10.11. Charlie sale bloqueado para los chicos de Lotto y comienzan las primeras selecciones. Exilium, tomando rápidamente a Aphelios, como le decían antes, Aphelios, pero no, ahora sí funciona el Aphelios, Charlie. Buena primera selección para los chicos de Exilium, ¿no? Sí, siempre ha estado fuerte, en mi opinión. Siempre ha sido un campeón difícil de balancear, pero yo creo que está bien que un campeón sea pues demasiado fuerte, sí. Eso es lo que hemos visto durante el meta de League of Legends durante mucho tiempo. Siempre hay campeones que son demasiado fuertes, que no puedes controlar en algún aspecto, ya por su naturaleza. En este caso creo que Aphelios es una prioridad para ellos. Siempre ha sido seleccionado en este lado del mapa, ya lo hemos visto, es una constante, es parte del meta y va a responder en este caso Lotto Gaming con el Trundle, un Trundle que también fue una selección que se vio constantemente con Dominic. Yumi aparece y aquí empiezan las teorías, compañero Nick. ¿Cómo puedes ver esto en el carril inferior? Tiene mucho sentido que se acompañe con Ezreal, que no está bloqueado en estos momentos. Ya lo veremos porque no hemos llegado a la siguiente fase de selección y bloqueo de campeones. Ya no estará por parte de los chicos de Exilium. Eso sí, vamos a ver qué tratan de priorizar. Tal vez el carril central, creo que es lo más seguro. Me gusta mucho la combinación, sobre todo de Trundle y Yumi. Funciona muy bien cuando tratas de entrar en las últimas páginas. La habilidad definitiva por parte de la gatita es muy buena para dejar en problemas a los adversarios y empiezan a decir, bueno, grandes fans de Bucaramanga, ¿no? Grandes jugadores y grandes casters también que tenemos de Bucaramanga y Cantor también saludando a la tierrita. Me da curiosidad por qué seleccionan a Thresh los chicos del equipo de Exilium Gaming. Tal vez tratan de darle un poco más de confort a Libra dentro de ese carril inferior. Aphelios Thresh funciona bastante bien. Eso sí, hay una Yumi y cuando hay una Yumi tal vez no le pueda sacar el máximo provecho a esta selección. No sé qué opina Cantor. Bueno, vamos a verlo más adelante. Por ahora la selección de Ezreal parece que no va a ser para los chicos de Lotto. Deciden tomar directamente el carril central con este Azir. Un campeón que también escala de buena manera. No sé, no me gusta del todo ver la Yumi, la verdad. No me gusta del todo ver la Yumi. Esperemos a ver qué nos tienen guardado y qué tiene preparado el equipo de Lotto. Me gusta muchísimo hasta el momento las selecciones de Exilium. Sobre todo también con esta Rek'Sai para Yone. Bueno, un campeón que lo conoce de buena manera y creo que es muy safe pick para este tipo de jugador. No sé cómo lo vea Charlie, pero hasta el momento creo que Ayone puede brillar con esta Rek'Sai en la jungla. Ya hay bloqueos de lado y lado y el Ezreal iba a salir sí o sí. Sí, creo que está incluso planteada esta selección de la Rek'Sai. Quiero ver cómo la puede ejecutar. Ayone dejó bastante que desear con Eternum precisamente.
el split pasado, tiene que reivindicarse de una manera descomunal para este split junto con Exilium. Por ahora me causa bastante curiosidad la selección, en este caso, de Azir para Sky. Quiero ver cómo puede replantear esto, cómo puede sobrellevar pues el hecho de que tiene que sacar mejores resultados de los que sacó con Hunters, incluso al inicio de la competencia, que es donde más le costó a este equipo precisamente arrancar. Ahora con Loto tiene la responsabilidad de prospectar una organización bastante antigua, con mucho trayecto y que tiene que estar a la medida precisamente de lo que su reputación le antecede. Por ahora muestran un tanto a Katarina por parte de Kendall, y me parece algo curioso, ¿no? El hecho de saber cuál será esa selección para el canal inferior. ¡Uy! El Wukong. Esto lo vi en LEC, amiguitos. El Wukong. Ay, ay, ay. ¿Cómo se pone esto, ¿Cómo se pone esto, Nick, con este Wukong? Le dicen el mono cilíndrico, y es que lo que carrea no tiene precedentes. Me parece curioso porque creí que lo iba a ver dentro de la jungla. No lo he visto tanto dentro del carril superior, lo he visto más en jungla dentro del competitivo, pero eso sí, muy meta también la escuadra de Loto Gaming, la composición que tratan de plantear actualmente. No sé, que, bueno, creo que funciona bien también la selección de Yumi con Wukong. Yumi está rotísima, eso sí, hay que aclararlo, el win rate que tiene en estos momentos es abismal. Creo que la mejor selección para los chicos de Loto podría ser un Lucian, tal vez en el carril inferior, o incluso una Kai'Sa. No, Lucian está bloqueado. Ya me leyeron completamente la mente. Probablemente una Kai'Sa para los chicos de Loto, porque es la mejor manera que tienen realmente para combinar este tipo de selecciones. Corki seleccionado también para los chicos de Exilium. Y una propuesta muy interesante en el carril superior, un Aatrox. No he visto, no vi bloqueado, eso sí, a Lorne. Orn estaba libre. Y sí, efectivamente, una Kai'Sa para los chicos de Loto, que era lo que más ajustaba a la composición. No me cuadra, eso sí, la selección de Azir dentro del carril central. Tal vez para Sky, sabemos que la maneja muy bien, es un poco comfort, puede proponer bastante con estas divisiones imperiales, con su habilidad definitiva, pero creo que es complicado, realmente creo que es complicado que los chicos de la escuadra de Exilium logren tal vez conectar propuestas en los primeros minutos de la partida. Dependerán mucho del carril inferior y del avance y la participación de Ione a lo largo de la partida. Va a ser bien interesante este enfrentamiento, y ya veremos qué pasa en la grieta de Yumi. Bueno, veremos qué pasa con esta Yumi. También lo mencionaba Nick, seguramente nos traerá grandes sorpresas, sobre todo también porque si Dominic logra escalar con este Trundle, la Yumi se le pone encima al troll y a correr por todo el mapa. A correr por todo el mapa. Pero veamos el highlight y qué va a pasar, porque en deuda se encuentran estos dos cracks. En deuda se encuentran estos dos grandes jungleros. Por un lado Ion, por el otro lado Dominic. Y tienen las expectativas por cumplir, por supuesto. Lo mencionábamos también con Charlie, lo hablábamos. Vamos a ver cómo le va hoy en la jungla tanto a Dominic como a Ion, estrenando equipo los dos. Y bueno, un gran duelo que se avecina, Charlie Loto en contra de Exilium. Todo está listo y preparado. Veremos quién se lo va a llevar a la casa y quién empieza entonces ya a tomar los primeros puntos dentro de la Golden League temporada clausura. Sí, es el momento de demostrar, sobre todo para Loto Gaming, que para muchos fue una apuesta arriesgada, ¿no? Traer jugadores que a lo mejor en otras escuadras no dieron tantos resultados, pero que yo por lo menos vi que al final de la fase regular de la temporada pasada dieron mucho que demostrar muy tarde, lastimosamente, pero creo que puede ser una oportunidad interesante para ver cómo se refleja, cómo se reivindican en esta temporada. Entramos por fin directamente, chicos, a la grieta del invocador. Exactamente, Nick, con Nick nos veremos más adelante. Y bueno, Charlie, tú y yo vamos a llevar esta partida, gran partida que se avecina. Señoras y señores, el debut de Exilium Gaming y Loto por parte de la temporada clausura. Ya no podemos esperar más, estamos muy emocionados por presentar a los equipos, ambos con hambre de victoria y ambos van a dejarlo todo en la grieta del invocador. Charlie, bienvenido, qué placer volver a narrar contigo. Una vez más, Cantorcillo, estamos por fin en la grieta del invocador, el placer es mío, absolutamente emocionado, consternado de cómo nos va a ir en contra de, bueno, cómo va a ser el desempeño realmente de Exilium junto con Loto Gaming, cómo va a ser también el performance de esta partida a lo largo de toda la Golden, a lo largo de toda esta jornada que ya está a punto de finalizar. Falta este y el enfrentamiento estelar que todo el mundo está esperando, Zeus versus Eternum, los dos equipos, dos de los equipos más importantes y con los que
tenemos que lidiar con el tema de los refuerzos porque Terrum se armó hasta los dientes. Pero eso lo veremos más adelante. Por ahora, Namex Lolos dice, Swan será el equipo revelación de esta fase clausura del 2020. Guarden este tweet. Uh-huh. Ahí estaba, no lo mencionaba el señor Namex, como tú lo mencionabas, Charlie, como tú lo decías. Oye, Charlie, ¿qué te parece si presentamos a los equipos, por lo menos en este partido? Bueno, vamos Camilo Soca. Camilo Soca nos decía, me muero, me encantan las entrevistas. TQM Mauf Meet, numeral Golden por el EVP. Vamos a ver cómo están los chicos de Exilium con Noti en el carril superior. Estará con Aatrox, Ayone en la jungla, estará con Rek'Sai, la reina del vacío. Vía con el carril central, tendrá Corki, Gavenx como tirador con Aphelios y Libra, su fiel soporte. Sí, señor, el de las gafas. Estará con Thresh en el carril inferior, Charlie. Esto para la escuadra de azul. Por parte de Loto Gaming, que en este caso está con los colores rojos, está Ruby, que vuelve al carril superior en la jungla. Dominic, proveniente de Roshan X con Trundle. En el carril central, Sky, X Hunters, carril central. En el carril inferior, Kendall repite una vez más con los chicos de Loto y con Kai'Sa. Y para finalizar, allí en el mototaxi, si se puede decir, Jerican con Yumi, X Hunters. El mototaxi. Bueno, Charlie, vamos a ver qué pasa con esta Yumi. Tienen grandes expectativas, ¿no? Dice por ahí también May Puffle. Muy buenas partidas, pero estoy ansioso por ver a Thernum en el campo de juego. Les dejo un Mishi y nos dejó seguramente un Mishi con el numeral Golden por el EVP, todo el mundo participando. Y bueno, ahí está la foto del Mishi. Es que no alcanzaba a verlo, ¿eh? Mira, yo a esta edad, Charlie, necesito ya gafas, en serio. Te cuento algo, yo ya ni siquiera con gafas ve. No, Charlie, terrible. Y eso que tú eres mucho más joven que yo, ¿eh? Sí, por unos... ¿Digo la edad? ¿Digo los años? No, pues son como por unos 10 y 8 años, una cosa así. ¡Ah! Nah, no exageres, son solo 30. Cosas de boomers, Charlie. ¡Ay, cuidado acá! Porque si el carril inferior llegaba a Ione, se giraba Kindle, ahora intentaba sacar allí el daño, le quitaban el destello. Ya no tiene el destello el tirador de los chicos del Loto, el tirador del equipo rojo en ese momento. Ahora, ¿qué va a pasar? Nos dice Coach Madoka. Mira que a Madoka le tengo un aprecio grandísimo. Después de que coachó a los chicos de Mad Lions, nos hicimos buenos amigos. Va a jugar, @SomosExiliumGaming. Vamos a apoyar con todo. Dense la people, numeral el Golden por el EVP, @LVPCall. Madoka siempre muy pendiente de la Golden y de las competencias del EVP en general, ¿no, Charlie? Exactamente, también de la Guardians, hace análisis precisamente para que lo sigan. Un coach muy respetado en el escenario latinoamericano. También nos habla Alo Daniel. Impresionante los videos de transmisión, hermosas animaciones. Ya extrañaba ver la Golden por LVP. Un saludo para Alo Daniel. Bueno, ya lo extrañamos. Transiciones, Charlie, no transmisiones. Definitivamente no estás leyendo nada con esas gafas que tienes ahora, ¿eh? Tienes que cambiar de fórmula. Cuidado acá con Ruby y Noti, que comenzaban a chocar. Choque de trenes, sacan chispas en el carril superior, pero por ahora no quedan absolutamente nada más. Poniendo eso sí la oleada contra la torreta, y Ruby tendrá que farmear bajo la misma. Con calma, con paciencia, no veo movimiento por parte de los junglas. Eso sí, comienzan a poner las alertas los chicos de Loto. Muy cerca del primer objetivo que va a salir, que en 15 segundos aparece. Y es el dragón de los océanos, Charlie. Por el momento, 0-0, partida mágica, como dicen en el fútbol. Partida mágica, Charlie. Nada por aquí, nada por allá. Nos dice Heidi Saku, @Cotopaco. Buen hombre, estamos con la Golden por el EVP de @LVPCollol. Un abrazo para Heidi Saku también. Así es, estamos ya todos conectados. Recordemos que es la liga de todos. Vuelve la Golden League. Todos somos Golden y esperamos que en esta temporada veamos muchísimas sorpresas, bastante competitividad. Y Santi de la Sabe nos dice, Mabuf y su Diana son mi nueva religión. Yo advertí que Swan venía fuerte. Muy bien ahí, ¿eh? Muy, pero que muy bien. Entonces, todo el mundo, todos los que estén en este momento en el directo, vayan a participar con el numeral Golden por el EVP. Charlie, ¿recuerdas en la gran final de apertura que fuimos tendencia? ¿Cómo olvidarlo, Cantor? Ahora tenemos que hacer tendencia abriendo la Golden clausura. ¿Por qué no? Vayan todos a participar con el numeral Golden por el EVP. Cuidado acá, mi querido Charlie. Ayone Viaco muy cerca de Dominic. Trabajo y labor de limpieza de visión del enemigo, todos cerca bailando alrededor del dragón de los océanos. ¿A quién le tocará bailar con la más fea? Lo sabremos más adelante. Por ahora 0-0, ¿eh? Mira, un admirador de Charlie, mira, todo está mamadísimo, John, ¿eh? Esa foto, Charlie, John te mete un puño en el pecho y te manda a jugar Legends of Frontera.
John JHJ más 18 casters. Lo dice por ti, ¿eh? Con esas... así. Así. Ok. Vaya ahí. ¿Ya eres legal, Charlie? No eres legal. ¿Cómo así que...? No sé. Bueno. Tú. Los chicos de Exilium castigan ahora directamente chocando en contra del primer dragón de la partida, dragón de los océanos para ellos. Ayone lograba asegurarlo, sí que sí, primer objetivo neutral de la jungla es para los chicos de Exilium. Dragón, dragón importante, Charlie, comienzan a tener ahora la capacidad de poder aguantar. Cuidado con Dominic, que intentaba llegar ahora hacia el carril superior, podría sorprender, pero no, había también un Warn Sentinela. Y ahí nos dice nuestro compañero Teo también, caster de la Volcano League, de la Volcano Discover League. Y nos dice, numeral Golden por LVP, ya me hacía falta spam en el chat y los comentarios de Cantor, Charlie y Nick. Huele a otra excelente temporada. Un abrazo gigante para Teito. Que bueno, también la están rompiendo, la están reventando Teo y Johnny en Ecuador, Charlie. Exactamente, en la Volcano Discover League. Recuerde que también tenemos ligas a lo largo y ancho de Latinoamérica. México, Chile, también Ecuador, Perú y Argentina. Obviamente todos conectados, pues cada quien en su liga, en su país. En este caso nosotros en la República de Colombia con la Golden League, la mejor liga de League of Legends en este caso, que define cuál será ese representante latinoamericano para ver quién sube a la Liga Latinoamericana. Pero vamos a ver qué va a pasar. De momento la partida muy tranquila. Los chicos de Zeus Bogotá nos dice tic-tac, tic-tac. Los espera esta por terminar. Ahí estaban los chicos de Zeus Bogotá muy atentos porque están esperando ya para salir a la grieta del invocador en una partidaza que tenemos a modo de cierre, ¿eh? A manera de postre, Charlie, Eternum en contra de los jugadores de Zeus Bogotá. Partidaza la que viene. Cuidado porque la sentencia de muerte la intentaba poner libre. Sin embargo, no lo llegaba a hacer. Dominic ahora rotando hacia el objetivo. Este heraldo de la grieta que se da para los chicos de Loto. Si nada extraordinario ocurre, cuidado porque Ione comenzaba a juntarse. Salía el Pilar, venía la rotación por parte de Ruby. Llegaba también Noti por la parte de atrás. Cuidado porque también comenzaba a impactar. Quiere llevárselo. Sin embargo, el uno contra uno, por lo menos en cuanto al intercambio, lograba llevárselo Ruby de momento, que sacaba también el doble y no pasaba absolutamente nada más. Ahí estaba Charlie, se veían las caras, se mostraban los dientes, pero ninguno de los dos muerde. Por lo menos en el objetivo, en ese heraldo de la grieta, primordial también para empezar a sacar ventaja. Bueno, esta partida, honestamente, Cantor, veo que se va a definir en juego medio y juego tardío. Ambos equipos están jugando para esta iniciativa. Vemos que el juego temprano fue prácticamente nulo, unas cuantas rotaciones, unos cuantos intentos, pero nada realmente definido. Heraldo para los muchachos de Exilium, ¿cómo van a tratar de llevar esta oportunidad? Esta ventaja que por ahora se ve repercutida incluso en la presión de las líneas, carril superior con el que van a colapsar y tiene que retirarse rápidamente de allí Ruby porque el peligro acecha. Acecha el peligro, viene la rotación por parte de Loto, había visión, información también por parte de Ione, cuidado con Dominic, Sky que ahora intentar escapar, lo devolvía. Muy bien, muy bien. Sin embargo, lograba sacar, queda encerrado entre los súbditos, Quedaba encerrado allí con la pared. Intentaba escapar a Ione. Charlie, esto nunca lo había visto, Charlie. Esto nunca lo había visto. Gastaba el destello, pero quedaba ahí entre los soldados de Sky. Adiós, primera sangre para los chicos de Loto. Sí, perfecta ejecución allí de Sky con la división imperial. El cazador terminó siendo cazado precisamente en este caso. Y bueno, quien paga los platos rotos es Ione. Mal inicio para él en esta segunda temporada de la Golden League en 2020. Lo devolvieron con la falange imperial, con la división imperial. Qué mala suerte, también, ¿no? Un poco, Charlie, irte con el túnel, hacer las cosas bien, dando la información a tus amigos, a tus aliados que iban rotando los chicos de Loto. Pasar por el túnel, Charlie, y que te devolvieran, Lo mandaron otra vez a casita. Sí, bueno, yo siento que no tuvo tanto tiempo... tuvo el tiempo para poder retroceder, sí, pero siento que se extendió demasiado, ¿sabes? Para ese sector, no es bueno estar en los campamentos enemigos cuando pues no tienes visión de dónde está el midlaner y demás. Por ahora, yo creo que estamos más que todo acostumbrados a ver partidas más dinámicas, en este caso va a ser full escalado en ambas situaciones, o incluso rotaciones como los que estamos viendo en el carril superior junto con el heraldo, Noti haciendo de las suyas, aguantando para que saque esa primera torreta los chicos de Exilium, la academia que en este caso... Más Academia es la primera división que está sacando mucho más
de lo que podía soñar, por lo menos en esa primera rotación. Cuidado con esto, atención, porque ahora Arotti recibe muchísimo daño. Tiene que correr, escapa por poco y no, gastaba el destello, terminaba muriendo a manos de Kindle. Lograban poner las cosas niveladas un poco después de haber perdido la primera torreta y los chicos del otro ya tienen dos asesinatos. Sin embargo, el intercambio de oro por ahora es nulo, mi querido Charlie. Charlie, 11 minutos y ya primera torreta caída, ¿eh? Ojo con esto, y ahora la rotación por parte de Loto hacia el dragón de las montañas. El objetivo será para ellos, ¿eh? Me gusta, me encanta, al igual que me encanta anunciar que todos los domingos va a volver el Mixcheck. Así es, el de qué lindo estar eso, con todos nosotros para que escuchemos qué estaban planeando los muchachos. Que escuchemos cómo flamean a los casters también. Cuidado con esto. Atención, llegaba a los chicos de Loto. Había también un asesinato para ellos. Libra que tiene que escapar. Cuidado con Ruby porque le pone pecho a la situación. Sin embargo, no, era el doble. Y ahora tiene que correr. Gavinx que lo persigue también con Aphelios. Intenta escapar. Tenía visión. ¡Bum! No lograban el asesinato. Ahora para Exilium. Y se iban con la piñita explosiva. 3-1, mi querido Charlie. Las cosas así continúan muy equilibradas en cuanto a la diferencia de oro. Ya por lo menos los chicos de Exilium comienzan a tomar asesinatos. Importantísimo que esa kill la tomara Felix. Se nota bastante ya la experiencia que tiene como juego en equipo Exilium, cómo se está acoplando a Yone siendo precisamente ese pilar, sobre todo por, bueno, es más que todo como el que se sacrifica, ¿no? Por Exilium hasta el momento, ese ha sido su rol. Sin embargo, veamos cómo está el tema del macro, muy bien ejecutado por el momento para ellos. Carril inferior completamente presionado, también carril central, la selección de Corki también fue pensada por ellos, por ese Azir. Y el carril superior que fue muy bien aprovechado gracias a ese heraldo que se hizo los muchachos de Exilium Gaming en la jungla. Hay que tener algo en cuenta y es que por lo menos en temas de macro estoy viendo muy superior al equipo de Exilium Gaming. Lo han practicado, te lo decía, el equipo que menos cambios sufra para clausura, pues va a tener menos líos para poder coordinarse y jugar como una gran unidad. El mismo Zeus en las entrevistas comentaba que era un equipo de temer solo por eso, porque llevan mucho tiempo jugando juntos y eso a la larga es lo que beneficia en este meta. Loto tuvo muchos cambios, solo mantuvo a Kendall y por lo tanto pues adaptarse a cuatro nuevos integrantes va a ser muy difícil para ellos y es normal que en las primeras fechas no esté dando los resultados que a lo mejor ellos esperan. Esperamos a ver qué va a pasar. Por el momento Libra y Gavinx hacia el carril inferior, salida de allí el jugador Ruby que está manejando en este momento al Wukong. Sin embargo, no hay ningún inconveniente por ahora, mi querido Charlie. La diferencia de oro que comienza a ampliarse hacia la escuadra de Exilium. Veremos entonces qué va a pasar. Cuidado con la rotación por parte de Viaco. Sin embargo, también tenían visión de esto los chicos de Loto. Están muy cerca del carril inferior. La rotación también por parte de Ione. Comienzan a impactar la torreta, Charlie, sí, segunda torreta, al minuto 14, segunda torreta para los chicos de Exilium, que quieren patear la puerta, Charlie, como en el viejo oeste, y parece que de momento lo están logrando, diferencia de oro para la escuadra de color azul, y poco a poco Viaco va a lograr escalar, sí o sí, no se está quedando atrás en farm, por lo menos. Sí, exactamente, creo que eso es lo que tienen que hacer, aguantar. El problema es que si escala también va a escalar este Corki, por lo tanto, por ambos lados veo que va a ser muy difícil para ellos. Igual Exilium tiene que pues demostrar eso, que puede cerrar esta partida tranquilamente. Confío en ellos, como te dije, son una escuadra que ya lleva mucho tiempo jugando juntos y puede ser la oportunidad de demostrar eso. Por ahora el otro responde con esa rotación en el carril superior, deniegan la torreta en este caso también los muchachos de Exilium en el carril central. Poco a poco diferencias que se marcan, ya hay una diferencia de 3 torretas para ellos, para Exilium, y van a reaccionar con este segundo heraldo que va a caer en manos de Loto Gaming. Primero para Exilium, segundo para Loto. Van tranquilamente, sin rumbo, y creo que por ahora es eso. Tienen que aguantar, esperar y ver cómo pueden revertir esto. Bah, lo veremos ahí poco a poco. Comienzan los jugadores ahora a rotar, es Loto Gaming. El que quiere llegar a sorprender, se metía en la jungla enemiga. Lograban quitarse el azul también. Pero ahora miren la presión, ¿eh? La presión hacia el carril central. Ponen los súbditos allí. Están los chicos de Loto haciendo el trabajo de limpieza. Creo que la partida se calma ahora, Charlie. Entra como en esa parte donde los equipos empiezan ya a esperar los objetivos, a ejercer presión también y prioridad hacia las zonas de juego. Y bueno, esperemos a ver porque ya en menos de un minuto tendremos un dragón de las nubes. Dragón también que quieren aprovechar sobre todo para tener
esa posibilidad de tener la definitiva un poco más rápido que los demás, y será importante de lado y lado. Será importante de lado y lado, sobre todo por la capacidad que tienen de las habilidades definitivas cada una de las escuadras. Bueno, 1-3 de momento. 3 torretas para los chicos de Exilium, 1 torreta para los chicos de Loto. Y bueno, Charlie, hasta el momento, ¿cómo has visto la Golden en el arranque de la temporada de clausura? ¿Te ha gustado o no te ha gustado? ¿Ha llenado tus expectativas o no? Honestamente, pensaba que iban a haber más sorpresas, pero no, siento que ha sido un arranque muy estable. La mejor parte hasta el momento creo que ha sido Swan versus Spirituals, vimos mucho más acción. También muchos errores, sí, pero creo que fue acorde con respecto a lo que estábamos esperando. Yo esperaba sobre todo pues un mejor inicio de Swan en cuanto a pues, que fuera un poco más pulido en sus ejecuciones, pero bueno, no pasa nada, es primera fecha, tienen errores, mañana probablemente los corrijan, pero vamos a ver qué pasa con Libra. Cuidado acá porque también la iniciación estaba por parte de los chicos de Exilium, que viene el carril central, atención porque comenzaba también todo el daño. Cuidado con Dominique, tenía que correr hacia la parte de atrás, el troll llegaba también a Ione, intentaba cazar a Dominique, que se queda un píxel de vida, Ione terminaba muriendo, y los chicos de Loto Gaming que lograban también sacar ahora las cosas adelante en el carril central. Mi querido Charlie, por poco y a Ione se llevaba la vida de Dominique, es que no faltó nada para que el rey de los trolls muriera. La iniciativa muy interesante por parte de los chicos de Exilium, pero Loto castiga, pega muy fuerte y ahora podrán ir directamente al objetivo. No hay jungla enemigo, a Ione todavía faltan algunos segundos para que renazca. Se van a llevar el dragón los chicos de Loto. Castigan una vez más en asesinatos y por ahora se está reivindicando. Poco a poco llegando a ese pico de poder y me preocupa. Kendall con su Kai'Sa está llevando una delantera importante. En súbitos está muy equiparado con Gavinx, pero el problema es que esta Kai'Sa puede que te reviente. También tenemos otras oportunidades, Exilium con el Aphelios, también con el Corki, pero siento que poco a poco se están aprovechando mucho de los errores de Exilium, que han sido un poco garrafales, ¿no? Por el momento en ese juego medio, quiero ver cómo lo van a replantear con rotaciones, porque en early lo hicieron de maravilla, en mi opinión, los muchachos de Exilium, sacando ventajas estructurales, pero por ahora están soltando cosas, ¿no? El Heraldo, el Dragón, unos errores aquí para darle asesinatos a los demás integrantes de Loto. Esos factores creo que van a ser fundamentales para cuando estemos en minuto 20, 25, donde realmente veamos qué tanto va a llegar a hacer daño Kai'Sa, ¿no? Que es la que para mí está llevando la delantera en este aspecto, y cómo va a reivindicarse Exilium, ¿no? Porque en juego medio, pues ya las rotaciones no son tan claras, hay que uno tiene que adaptarse incluso a lo que plantee Loto a veces, pero en este caso siento que deben proponer más de su juego, ¿no? No decaer como lo está demostrando hasta el momento los muchachos de Exilium. Loto que castiga y segunda torreta para el carril central. Va a llegar al tier 2 de la mid lane. Poco a poco, ¿eh? Loto haciendo las cosas bien. Quiere nivelar la balanza. Cuidado acá, porque Noti, ¿qué estabas haciendo ahí, eh? ¿Qué estabas haciendo ahí, Noti? Ay, 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 ay. Charlie se descontroló la partida a favor de los chicos de Loto que se la quieren llevar. Esto sería una sorpresa. Charlie hablaba de sorpresas. Bueno, aquí tienen tu sorpresa, Charlie. Aquí tengo tu regalito, aquí Charlie. Ahí está la sorpresa. Aquí está la sorpresa que tanto estaba pidiendo. Y si no era para varios claro el hecho de cómo va a ser el partido entre Loto versus Exilium. Eso sí, yo dije que al inicio que este iba a ser el más cerrado, porque en teoría, bueno, hay muchas dudas, ¿no? Sobre todo por Loto, por las integraciones nuevas, pero que por ahora parece ser una muy buena integración de ellos. Llegando ya a juego medio, me parece a mí que Loto está ya planteando su juego, está teniendo muy buen performance Kendall, también Sky, ojito con Sky, ojito con este jugador que era, bueno, es promesa, sigue siendo promesa, pero está demostrando y sabe que tiene mucha responsabilidad en sus hombros, tiene gran talento mecánico y por ahora lo está demostrando. ¿Qué pasa? Que bueno, Exilium en el juego temprano creo que hizo un excelente macro, hizo unas buenas rotaciones, me parece que se movió muy bien, castigó hasta más no poder, pero se quedó un poco corto ya en juego medio. Está dando demasiados espacios a Loto Gaming. Bueno, vamos a ver qué pasa, mi querido Charlie. Por ahí estaba @SputnikGG, pero ¿quién será este guapo, eh? Grandes emociones las de esta noche. Buena en la Golden Pro LVP. No hay nada mejor que estar al lado de los grandes. Hay Charlie Gigi y Cantor Games. Un abrazo para Nick, que es un crack, la voz de América, sin duda alguna. Altísimo, altísimo caster. Puro arroba de niño estrato 24, ¿no, Charlie? A mí me gusta ese arroba muy Nick, creativo. En ese momento está narrando desde en su penthouse, metido en un jacuzzi.
tomando Don Periñón y fumando puro cigarro. Ni siquiera está en el país. Cubano, ¿eh? Ni siquiera está en el país. Está en Perú. Ah, no, no está en el país. No está en el país. Está por allá en Palm Beach. No sé. Algo así. En Lima Beach. Ay, el grande de Nick. El grande de Nick, ¿eh? El grande de Nick. Bueno, vamos a ver qué va a pasar. 1-5 el asunto, ¿eh? 1-5 el asunto a favor de Loto. Lo mencionábamos poquito a poco. Loto empezó ahora a recuperar la diferencia de oro. Ya está nivelado el asunto, Charlie. Y esperemos a ver, porque en cuanto a objetivos y todo el asunto, lo está haciendo de maravilla. Nos dice arroba un explícito. Vamos, XE, ánimo, Ione. Arroba Ione LOL. Que todo se gana con objetivos, totalmente de acuerdo. Arroba, bueno, un explícito que dice numeral Golden por el EP. Un abrazo gigante para toda la gente que está alrededor de la competencia y todos los que están participando con el numeral Golden por el EP. Bueno, por ahora, gran participación del público, también hay que recalcarlo. Creo que junto con todas las plataformas hemos llegado a más de 1,000 viewers. Gracias a todos, chicos. Recuerden también compartir, seguir con esta iniciativa. Esta liga es de todos. Entre más generemos conversación, entre más participemos, mejor nos va a todos y en el crecimiento de los deportes electrónicos, en este caso de la Golden League y de League of Legends, para poder demostrar al mundo de lo que somos capaces. Camilo nos dice, Sky tiene que llegar a la LLA Golden por LVP. Bueno, vamos a ver qué va a pasar. Un saludo para Camilo también. Cuidado, porque comienzan los jugadores ahora a estar muy cerca, muy atentos del siguiente dragón. Dragón que sale ya en 5 segundos, acaba de renacer y ahora veremos qué va a pasar, mi querido Charlie. Cuidado con los chicos del otro que comenzaban también a juntarse. Todos alrededor de la hoguera para poder cazar, castigar a Exilium, que ahora parece que quiere hacer la contrainiciación. Ya voy a leer el tweet más adelante porque comenzaba también todo el intercambio por parte de los chicos de Exilium. Van a ir directamente por el objetivo. Derretían por completo a Ruby y ahí dicen vamos hacia adelante. Noti terminaba muriendo, lo que está pegando Kinder es una auténtica locura. Sin embargo, ahora también todo el daño por parte de la Felios. Gavenx lograba llevarse un asesinato. Ayone ya no existe dentro de la partida. Doble kill ahora para Kindle. Esto que sale muy bien en cuanto a asesinatos para Loto, pero finalmente el dragón lo tomaba Exilium. Charlie, el objetivo está tomado. Increíble pelea de equipo, muy emocionante. 2-2 para ellos, bastante equiparado. Y esto es lo que esperaba en esta partida. Algo mucho más parejo, la ejecución fue muy buena por parte de ambas escuadras. Creo que fue una pelea en equipo muy, diría yo, equilibrada, ¿no? Gavenx hizo un excelente trabajo, en mi opinión. Ejerció muchísimo daño, bueno, dos sacrificados, pero a raíz de esto, fíjate cómo se está planteando en el mapa Exilium Gaming, tratando de recuperar ese dominio que tuvo en el juego temprano, pero por ahora, bueno, lo va a tener un poco más complejo, ¿no? 2-2 en dragones, 38 de oro para Exilium Gaming, solo un K de ventaja para ellos, pero ojito, porque Loto no va a dejar de presionar. De hecho, esa pelea en equipo no significa tanto. Y a final de cuentas, eso, creo que si repercutes en alguna traducción tipo castigamos torreta, castigamos incluso un varón, un dragón en este caso, me parece que con esos factores puedes justificar el hecho de que mantenga la batuta Exilium Gaming. Es un K de ventaja y creo que eso es perjudicial porque para mí se les ha dificultado mucho también el hecho de poder dominar la partida como lo hicieron en juego temprano. ¿Qué pasa? Que Loto realmente lo está haciendo bien, en el sentido de que identificó muy bien sus errores en juego temprano, o de lo poco que vimos en cuanto a errores, y empezó a contractuar con respecto a lo que estaba haciendo Exilium, ¿no? Rotaciones, ganando visión, leyó muy bien el juego, está reivindicándose, y más allá de eso, pues el juego mecánico que está presentando es impecable. En la jungla, cero quejas por parte de Dominic, tiene aún esta faceta que presentó con Roger X, y ya te digo yo, es la mejor versión de Dominic que he visto en mucho tiempo. Desde su participación con Kaizen. Y en el gran ausente, pues en mi opinión, pues sigue siendo Ayone, ¿no? 0-4-1. Bueno, por ahora parece que no llegó a la fiesta el señor Ayone, pero bueno, esperamos a ver qué pasa más adelante. De momento, las cosas así como lo mencionaba Charlie, 3x3 en cuanto a torretas, mi querido Charlie, se igualan las cargas en cuanto a objetivos estructurales. 3x7 las cosas en asesinatos a favor de la escuadra de Loto Gaming. Cuidado porque pueden llegar al carril central. Ahí estaba Dominic cargado hacia adelante. Libra que intenta escapar. Utilizaba también el destello. Llegaba la teleportación. Decía Noti, buenas señores, aquí estamos para poder luchar. Lograban sacar entonces algunos hechizos de invocador. Ya no tiene flash Libra. Ya tampoco tiene Noti su teleportación. Y los chicos de Loto que ahora lanzan hacia atrás.
Se calman un poco las cosas otra vez, mi querido Charlie. 3-7, continúa eso. Gran partida la que estamos viviendo. Tercera partida del arranque de la Golden League temporada clausura. Llenando completamente las expectativas de la gente y también de nosotros. En este caso, Loto Gaming con un Kindle imparable 4-0-2. Está bastante regordete, muy muy llenito. Y creo que el enfrentamiento crucial va a ser eso. Midlane y botlane por parte de ambas escuadras. Eso sí, para mí Dominic ha estado mucho más presente y creo que va a marcar el punto de quiebre precisamente para el desenlace de esta partida. Bueno, veremos entonces qué va a ocurrir. De momento, John haciendo trabajo de limpieza de visión cerca del objetivo, cerca del Nashor. Intentaba hacerlo el jungla de los chicos de Exilium, que tiene que aparecer ya, Charlie. Tiene que comenzar a aparecer ya, Ione. Ser importante también en la toma de objetivos, en las peleas por equipos para poder iniciar también. Después de que, bueno, desde la parte de atrás comience a hacer muchísimo daño Viaco, que sí o sí va a escalar. Ojo, porque parece que los chicos de Loto no lo piensan dos veces, Charlie, se van a ir directamente en contra del Nashor. Había teleportación y todo por parte de Ruby. Comenzaban a llegar los chicos de Exilium. Se dan cuenta, se dan cuenta. Atención, señoras y señores. Loto castiga al Nashor. Llegan los jugadores de Exilium. Está muy lejos Ione. No va a poder llegar. Esto va a ser Nashor. Objetivo para los chicos de Loto. Y ahora tienen que escapar de allí los jugadores de Exilium, que comienzan a ser cazados también. Ruby, que se ponía de frente. Todo el castigo en contra del carril superior. Cazan a Noti. Noti, Noti, Noti. Cuestión de segundos para que termine muriendo la kill. Se la llevaba Sky. Ay, qué problema va a ser este Sky ahora que va 4-1-2. Una kill más y un Nashor para los chicos de Loto. Gran arranque de Golden para ellos. Se le fue completamente la partida a los muchachos de Exilium. Asesinato para ellos, para Loto Gaming. Reivindican con el Barón Nashor en este caso. Y fíjate, están castigando demasiado a Noti. 0-4 también, 0-4-1 en este caso para Ione, sobre todo. Creo que, bueno, en la parte superior ha tenido dificultades Exilium, ha tenido dificultades Loto, que en este caso, bueno, ya se está reivindicando lentamente. De hecho, para mí ya que está mucho más arriba de Exilium. Falta ver cómo puede sacar delantera en objetivos neutrales. Y aquí va a ser la oportunidad, precisamente ya tiene un Baron Nashor, va a castigar con este dragón de las nubes y con ello ya son dos para su colección, dos y las definitivas cuando llegue el alma, bueno ya está el alma de hecho, cuando capturen el ancestral, oh, ni te cuento. Bueno, va a ser un dolor de cabeza también. Va a ser un dolor de cabeza por completo la partida, 8-3 el asunto, mi queridísimo Charlie. Hay sorpresas, hasta el momento. Sorpresas en la Golden como lo hemos tenido. Y bueno, Charlie, la selección de Yumi funcionando, poquito a poquito funcionando. 0-0-6 ya va el señor Jerican. Ha sido un sustain increíble, ¿no? La Yumi ha estado completamente en todos los lados. También creo que dentro del draft ha sido fundamental para que pueda apoyar incluso a Dominic. Recordemos que es un Trundle, por lo tanto su curación se ve bastante amplificada junto con esta Yumi, cuando incluso puede ejecutar el subyugar con la definitiva en esas oportunidades tan cruciales. Ha sido una composición muy bien planteada y que por ahora le está causando bastantes estragos a Exilium Gaming, que poco a poco lo están sofocando, lo están ahogando, le están quitando lentamente la vida. Parecía un buen juego temprano, pero me baitearon. Me baitearon. Loto Gaming mintió, está haciendo de las suyas. Me mintieron. ¿Cómo te mintió ella, Charlie? Yo confío en usted, señor Juca. ¿Confías en Juca? Es un error, ¿eh? En exilio, es en un exilio. Error. Bueno, en Juca también es un error. Pero en Valorant, el pues, me ha jugado bien. ¿Qué? Bueno, juego con él. Yo no sé, pero Juca en Valorant, yo no sé. O sea, creo que le va mejor en TFT. Uy, bueno, ok. Ah, si tú mentira, un abrazo grande para jugar. A mí me gusta jugar con él, realmente. Es bastante chill, la verdad. Y me gusta jugar a nivel chill. Ah, así tú juegas chill. No, a mí sí me gusta jugar para ganar, Charlie. Y pierdes. Y pierdo, efectivamente. Bueno, Charlie, ya no más mentiras. Ya no más mentiras ahora. Lo que sí estamos viendo es contundencia por parte de los chicos del Loto. Poquito a poco ya sacan 5.000 de oro. Creo que la partida, la verdad, en este momento, como está Charlie, podríamos decir que Loto lo puede llevar adelante sin ningún problema. Falta un dragón para que tengan el alma del dragón de las nubes y no veo cómo los chicos de Exilium puedan reponerse a esto.
Sí, va a estar muy, muy difícil, sobre todo porque ya dependen es de un error del otro. Siendo honesto, dependen ya es de un error del otro. Aparte de esto, ya está bastante escalada la Kai'Sa junto con Sky. Han hecho un papel increíble. Dominic también siendo muy persistente, muy constante en esta jungla. Yo creo que han sabido reaccionar, sobre todo pues en ese juego temprano donde parecía que Exilium tenía las de ganar. Pero no, fíjate, no perdieron la cabeza, sabían que tenían un pico de poder con su composición. Gran ejecución sobre todo pues de esto, del draft, creo que es parte de ello. La Yumi ha sido fundamental, no sé, siento que todas las piezas han encajado tremendamente. Sí, es cierto, es cierto, es cierto. ¿Qué nos dice por ahí Roxana Jaime? Se volvió la Golden por fin, esto se puso re bueno, numeral Golden por el MVP. MK, ¿qué significa eso, chavo? Macius, DP5 Macius, es una... está haciendo un homenaje a Macius. Qué maquia, qué muy maquio. Remaquio, mi perro. Bueno, Charlie, 4000 de oro a favor de los chicos del Loto. Por ahora la partida se pone un poco más tranquila. Rui, que quiere generar esa presión también en el carril inferior para que cuando nazca ese dragón de las nubes no tenga ningún inconveniente. Ningún inconveniente de poder ir a capturarlo. Creo que está muy adelante también Kindle con ese 403, 700 de bounty ahora en la cabeza para la Kai'Sa, que tiene Rabadón y que derrite a los súbditos, como ella te derritió a ti y Charlie también. Me derretía, ya no. En pasado, Cantor, por favor. Arroba Brian. Brian. Hitin 1 dice: diseño gráfico es mi pasión. Arroba Golden por LVP. Bueno, nos alegra que sea tu pasión. Ese tweet debe ir acompañado de alguna imagen, seguramente. Ese tweet va acompañado de alguna imagen, pero bueno, producción, ¿no? Un abrazo para producción, que está ahí muy atento también. Un abrazo, un saludo para los chicos de producción. Los chicos de producción, que mira que hoy están en el estudio, Charlie. Sí, todos unos héroes en esta batalla, en el punto más peligroso, ¿no?, de la situación. Dando pie de lucha, by absence, dice, demuéstrales quién manda, capo. Arroba Rudo. Yo con lo que he visto de producción, o de los que trabajan en producción, cuando hemos salido, bueno, a bailar y todo el cuento, es que con lo que los he visto hacer, a ellos no les va a dar coronavirus jamás, Charlie. Tienen las defensas muy altas, en serio. No sé, Cantor. No sé. Te lo juro, chat. ¿Será? Sí, total. Pero, bueno, eso es producción, pero es solo producción. Usted no lo intente en casa. señores, no lo intenten. Chicos y chicas, no lo intenten, por favor. Cuidado acá, puede ser la final. Vamos a ver qué va a pasar acá, quedó porque se acaba también la racha ahora por parte del jugador de Exilium. Los derrite por completo. Yone y Gavin ya no existe. Doble asesinato para Kindle, que está convertido en la bestia negra en este momento. Los chicos de Loto logran sacar el alma del dragón. Mi querido Charlie, 6-0-3 para... Bueno, 7-0-3 para la Kai'Sa ahora. Kindle llevándose la vida de Viaco, que dice, si no me muevo no me ven. No, ya lo tenía detectado. Mi queridísimo Charlie, solamente quedaba Naughty del otro lado y ahora será Nashor para los chicos del otro. Gran pelea por equipos, la que vimos allí. Y lo que está pegando Kindle, Charlie, madre mía, por favor, el daño, ¿eh? Una absoluta locura, como te decía, desde minuto 15 lo empecé a sospechar. Vi que esta Kai'Sa iba a llegar a ese punto de la partida donde iba a ser imparable. También ha tenido mucha participación de esto Sky. Gran momento para Loto Gaming, cerrando bocas, incluida la mía, vale, incluida la mía, porque pues mi predicción era hacia Exilium, pero bueno, en este caso creo que han demostrado, están demostrando, tiene mucho que replantear Exilium, sobre todo para este primer día. Creo que ya mañana será otra historia, debería ser así, pero por ahora creo que ya la composición de por sí está completamente desbaratada para Exilium Gaming. Gavinx no tiene el tiempo para hacer el daño suficiente, tampoco siento que lo estén acompañando demasiado en el sentido de que puedan pues protegerlo. Bursea muy fácilmente tanto a Yone como a Naughty, que Naughty no ha tenido una gran participación con este Aatrox. Creo que de hecho, no sé, esas dos selecciones han sido muy fatídicas para esta escuadra, por lo menos en su primer día de Golden League. Esto está siendo un cierre de trámite para Loto, y fíjate, Sky de las suyas ahí jugando otro juego en el carril superior, tratando de llevarse a la torreta, y poco a poco puede ser el principio del fin para Exilium Gaming, jornada 1. Bueno, brutal. Hasta el momento vemos que de 12 kills ha participado en 10 Kindle. Igual que lo ha hecho Dominic.
Creo que es claro también el momento y el trabajo en las rotaciones por parte de la escuadra del otro gaming, Charlie. Y ahora, ¿quién frena hasta Kai'Sa, Charlie? ¿Y quién frena también a la Sir? Es que es imposible en este momento de frenar a los chicos del otro. Cuidado, porque ahora quieren impactar al carril inferior. Ya no existe la torreta tampoco de inhibidor. ¡Cae el inhibidor muy rápido, Charlie, eh! Cayó supremamente rápido. Inmovilizados ahí, quietos todos para la foto. Le dicen los chicos del otro, pero no le pueden impactar encima a los jugadores de color rojo que ahora quieren ir a chocar en el carril central. No, Charlie, esto no lo salva nadie, ¿eh? La partida la tiene Loto en el bolsillo, que comienza la Golden con pie derecho, tal y como debe empezar. Y ahora, bueno, a recuperar el terreno perdido los chicos de Exilium, ¿eh? A recuperar el terreno perdido los chicos de Exilium, siguen impactando. Ya no existen inhibidores para la escuadra de azul. Charlie, Loto Gaming, que quiere cerrar esto con una victoria, su primer día de participación dentro de la Golden. Se acaba lentamente la partida, no veo oportunidades para que pueda contrarresponder esto los muchachos de Exilium, pero lentamente cae la segunda torreta, agarran a Sky, vamos a ver qué sucede porque lo van a eliminar, pero no tiene el Sonjas. Integra también el señor Noti con este Aatrox, no es suficiente, no. Con toda la posibilidad que tiene hasta el momento el Loto Gaming, quiere recuperar, quiere llevarse el primer punto, acaba también con Viaco, asesinato cuádruple para los muchachos. Y es precisamente la oportunidad para ellos de llevarse este gran punto para ellos. Inicio espléndido por parte de Loto Gaming. Cierran con broche de oro. ¿Y alguien dudaba de Loto? Pues al parecer nadie. Demuestran completamente de lo que están hechos y callando bocas. Bueno, mi querido Charlie. Charlie, fue Penta, ¿no? No, Penta. ¿O sí, Penta? ¿O no Penta? No vi. Oh, madre mía, lo que acaba de pasar. Kindle, por favor, lo que pegaba Kindle, increíble la Kai'Sa. La partida, la victoria para Loto. Ahí estaba, quitándose el hierro un poquito Loto, sacudiéndose y diciendo, aquí estamos, preparados para la temporada clausura. Y esa jugada creo que tengo que verla más adelante, mi querido Charlie. Nick también, sí, porque lo que pegó Kindle, es que no vi si había otro kill por otro lado, pero creo que fue una penta, pero el juego no alcanzó a anunciarla, Nick, no sé cómo lo viste. Sí, creo que fue por ahí. Creo que sí. Creo que fue Penta. Creo que es un bug que nunca antes había visto en el League of Legends. Nunca antes había visto una Penta que no fuera anunciada. Y qué tristeza, ¿no? Porque técnicamente nos quedamos hoy con dos cuadras. O con un cuadra y una Penta. Ya la historia, no. Como usted crea que es más conveniente. Pero bueno, gran partida la que acabamos de ver, Charlie. Gran partida la que acabamos de ver, Cantor. Qué tristeza, ¿no? No haber estado ahí cerca del Penta por parte de los chicos de Loto. Y yo que dudé del roster que tenían ahora, y yo creo que de cierta manera llegué a sobreestimar un poco lo que proponían los chicos de Exilium. Creo que lo hicieron muy bien dentro de la partida, pero faltó mucho dentro del macrojuego. Al inicio yo decía, dentro de los comentarios ahí dentro del chat, que el macrojuego de Exilium se veía bastante superior, de hecho bastante evolucionado con respecto a lo que vimos en la apertura, pero al final pues como que estuvieron un poco perdidos a lo largo de juego medio, no supieron cerrar los objetivos, desde que le robaron, consiguieron el segundo heraldo de la grieta los chicos de Loto Gaming en la partida, ya no había una vuelta atrás, y bueno, Kindle, que fue una máquina de matar, de hecho creo que no lo mataron ni una sola vez en la partida, creo que quedó con KDA perfecto, 12, 13 kills aproximadamente, creo que ya con el KDA lo podemos ver, si quedó con 13 fue Penta, si quedó con 12. Tienes toda la razón, y bueno, Charlie, maravillosa partida por parte de Loto, creo que supieron aprovechar también los puntos y las mini ventajas que le dio Exilium. Me preocupa muchísimo, Charlie, Ion, otra vez, el desempeño creo que no fue el que esperábamos por parte de la jungla de XG. Charlie, no sé qué piense. Sí, siento que nos quedó debiendo una vez más, por lo menos en este primer día. Recordemos que ya mañana tendrá la revancha para saber si logran adaptarse, si tienen otro planteamiento, pero lo más probable es que veamos un resultado similar. Eso sí, tiene tiempo y tienen toda la noche prácticamente para analizar qué fue lo que pasó y ver cómo pueden rescatar ese punto el día de mañana, porque hoy vi un Loto que, bueno, vio que el early no estuvo tan favorable, pero se adaptó, hizo los cambios y respondió muy bien. Creo que también mecánicamente vimos cosas muy superiores por parte de Loto Gaming, y reafirmo una vez más, pues bueno, de que fueron los mejores jugadores que tenía Hunters los que ahora se quedan precisamente con Loto y que están demostrando por qué son ya futuras estrellas en ascenso. Sí, total, gran partida la que acabamos de tener, sin duda alguna. Estoy esperando que producción, bueno, nos autorice también para poder ver más adelante la jugada destacada, el MVP, todo este rollo, porque realmente quiero ver, creo que el MVP podría ser claro que es para Kindle, ¿no? O sea,
entre Kindle y Sky está, pero creo que Kindle se supo posicionar muy bien y le sacó jugo hasta Kaisa. Le sacó muchísimo jugo hasta sí. Kaisa. No sé, Nick, ¿qué piensas tú? Y bueno, Kaisa Yumi, ¿no? De la que tanto hablábamos y muchos dudaban de la selección de Yumi en el carril inferior, es que no está rota. Lo siguiente es casi tener un lanzacohetes en la espalda completamente montado. Hace muchísimo daño y más que daño, te ayuda mucho dentro de la iniciación. Ahora está curando como Dios manda y déjame decirte que con las últimas páginas, en un buen enfrentamiento por equipo, hace lo que quiere. Eso lo vimos a lo largo de la partida. De hecho, la combinación estuvo muy, muy buena y creo que la palabra de Charlie fue muy precisa. Esa adaptación la que consiguió la escuadra de Lotto Gaming a lo largo de la partida y lo que empieza a demostrar que realmente están preparados para esta fase de clausura de la Golden League. Muchos habían hecho la declaración de que habían nerfeado tal vez un poco a la composición de Lotto Gaming, pero realmente está muy fuerte y creo que destaca en esta ocasión. Respecto, bueno, al desempeño que tuvimos en este caso por parte del junglero del equipo de Exilium Gaming, creo que no estuvo del todo mal. De hecho, creo que, bueno, pudo haber dado un poco más, pero realmente la composición no estaba para eso. En otra ocasión, como bien lo decía Charlie, el día de mañana, seguramente dentro de la venganza y con una fase de selección y bloqueo de campeones tal vez un poco más justa, la situación sea un poco distinta. Bueno, lo veremos más adelante. Por ahora, mi querido Charlie, gran partida la que tenemos o la que tuvimos en este arranque de Golden y gracias a la producción porque tenemos la jugada destacada. Charlie, toda tuya, mi bro. Precisamente fue al final donde veíamos cómo iba a terminar esto Lotto Gaming. Se confiaban de un gancho que iba a conectar Libra precisamente en un pocos instantes. De hecho, iba a ser hacia Sky. Yo también confiaba en que allí podrían completamente deletearlo, boostearlo y hacer la oportunidad para darle un poco más de tiempo a esta partida. Pero no contaban con ese enfriamiento, ¿no? Con este Sonjas que activaba en ese momento Sky muy preciso. Noti entraba con todo, con el ascenso demoníaco, pero no fue lo suficientemente contundente durante toda la partida, así que bueno, lo castigaron fuertemente. Este espacio y ese Sonjas le dio muchísimo tiempo para que Kingdom hiciera todo lo que pudiera destrozar en su camino, para que estuviera muy muy al tanto con el posicionamiento. Fue completamente imparable, ya tenía un triple y sí, creo que efectivamente fue el primer venta de clausura. Dios y santo, pues no lo perdimos. Nos perdimos, no, la verdad, bueno, debe estar muy contento Kindle por su desempeño. Ahí estaba el penta, entonces para el jugador se tiraba hacia adelante, incluso con el destello. Lograba. Ahí estaba el penta. Sí, ahora sí, sí, ay, ahora sí lo marcó. Ah. Ahora sí lo marcó. Pentakill, okay. Para King. No sé qué pasó. Buen penta. No, todo pasó muy rápido. También el juego ya estaba. Bueno, primera todavía. Fecha, el primer penta. Y primera fecha y penta de una vez. Felicitaciones a Kindle. Y una creo cuadra. Que dudábamos por algún momento. Dudábamos por algún momento. Y buen penta, ¿no, Nick? El Nick bar. Típico. Sí, el dio, cuadra también cuenta. El cuadra también. Penta es penta. Sí, no. Penta es. No hay nada mejor que el penta. Bueno, la verdad, por lo que se vio en pantalla, fueron. Dos cuadras en mi corazón. Pero bueno, yo creo que para todos, pero igual, en el chat, hashtag sí fue penta, hashtag Cantor vuelve a grabar la replay y nárrala, por favor. Ahí está. Narra la penta. Y fuera de broma, creo que va a tocar. Charlie en ese momento tomó el play y yo dije, Charlie, que lo haga. Que haga el penta, sí, Charlie. Yo no me di cuenta, o sea, honestamente sí la troleé ahí porque no sé, honestamente yo me guío mucho por el anunciador y cuando vi que. Cuadra kill y después se terminó y yo, bueno. No, y sigue penta. No me caí en cuenta, pero sí, fue penta, pero no caí en cuenta en ese momento. Charlie. Igual es que tú sabes, menos 10 mil en el sueldo, Charlie. Ahí estaba la jugada destacada para poder cerrar la partida. Bueno, felicitaciones a Kindle y a los chicos del otro también, por supuesto. Gran partida la que acabamos de ver. Si producción me está hablando o no me está hablando, no tengo ni idea porque no escucho nada, pero creo que en cualquier momento vamos a ver el MVP. Estoy casi que seguro, sí, que en cualquier momento. Vamos a ver el MVP. No sé si dejaron a un bot trabajando ahorita en producción, porque yo no volví a escuchar nada hace como media hora. No sé, Charlie. O esto lo manejamos nosotros, o qué. Sí, lo que la gente no sabe es que nosotros estamos acá detrás. Ya voy al máster. Deme un momento, chicos. Yo ya le pongo el MVP. Nick, por favor, grita. Pon el MVP, gracias. Gracias, gracias, Nick. Grita desde gracias. Ahí, Miguel. Y es 15. Kindle, precisamente el tirador de Lotto Gaming con un KDA de 15, 12 kills, 0 muertes
y 3 asistencias. Cadea perfecto para el tirador de la escuadra de Lotto Gaming. Increíble, impecable, gran adaptación. De principio a fin, sabíamos que iba a marcar esa diferencia. Ahí lo teníamos al señor Kendall. Y bueno, con Pentakill incluido, felicitaciones. Me disculpo por no haber narrado el Pentakill en partida. La verdad se vio algo muy raro. Y bueno, son cosas que pasan, ¿eh? Pero lo podremos grabar, Charlie. Lo cantamos y lo subimos para que tenga su Pentakill Kindle también. Es importante. Ahí estaba entonces el KDA perfecto para esta Kai'Sa. Kindle demostrando que está en una gran forma ahora para este arranque de Split. Y bueno, Nick, ojalá estas Kai'Sas me salieran a mí las clasificatorias también. Bueno, es que igual la composición estaba dada para que Kai'Sa pudiera ser como ese hipercarreador a lo largo de la partida. De hecho, ahora en el metajuego actual se selecciona o se tiende a dar un poco de prioridad a los tiradores para que sobreexploten el daño que pueden generar en los enfrentamientos en equipo. Antes podíamos decir que era el meta medio de los tanques tenían muy buen rol en la iniciación, también en el control del daño. Aatrox estaba explotando por todas partes, todo el mundo estaba piqueando Ornn como loco, pero ahora hay mucha prioridad en el carril inferior y es curioso porque sí, los hipercarreadores están un poco en el top, pero tampoco es algo tan recurrente. De hecho, hemos visto mucho a Ezreal dentro del competitivo, hemos visto también mucho a Lucian y a otro tipo de selecciones. Interesante lo que se empieza a plantear dentro de la Golden en el carril inferior, porque eso nos demuestra que empieza a cambiar un poco el metajuego también, digamos un poco de nicho que tenemos dentro de la escena competitiva colombiana, y demuestra que los jugadores se están adaptando. Algo que yo sí estoy viendo en comparación a Apertura es que ahora los jugadores están mucho más dispuestos a jugar picks que están dentro del meta, y eso al parecer les va de maravilla. Le funciona bastante bien. Bueno, ya tuvimos el MVP, ya vimos la jugada destacada, Charlie. En cualquier momento tendremos la entrevista también con alguno de los jugadores. Bueno, hay que esperar porque producción ahora apareció mágicamente. Creo que sirvió que Nick fuera hasta allá, hasta el máster, y les dijera, hey, nos dejaron abandonados por completo. Si eres tú, Jesucristo, por favor, háblame. La zarza en llamas ahora. Bueno, no tenemos creo que entrevista entonces. Así que es hora de ir preparando el siguiente partido, Charlie. Exactamente, el partido estelar de la noche, Eternum versus Zeus, duelo de titanes. Muchos están esperando para ver en qué nivel está Eternum, cómo afectará el cambio de la jungla Zeus, si se replantea una vez más como campeón para este clausura o favorito en este caso. Muchas preguntas, y Nick junto con Wilson nos darán paso precisamente a esta gran, gran partida para finalizar en la jornada 1, ¿no? A Nick le falta solo el balón ahí con la mano. Solo el balón ahí, ¿no? Nick, sí, ¿estás bien? ¿Estás comiendo bien? ¿Tienes provisiones en tu casa? Porque creo que compraste de todo, menos máquinas de afeitar. Eso para otra liga, realmente, para otros lugares del universo, Cantor. Pero bueno, la verdad, yo de maravilla, eso sí, de comer no me han dado muy bien en la casa, en la vida tampoco, no. Necesito cariño. Pero el cariño más grande es el cariño del público realmente, así que yo me siento completamente satisfecho. Qué grandes partidas, y yo quería mencionar qué curioso el enfrentamiento que viene entre CO5 y Eternum, porque vi a Fahrenheit en el chat durante las últimas 3 partidas esperando solamente para que llegara esta partida y apoyando fuertemente a los chicos de CO5 Bogotá. Ahí traicionando también un poco a la patria paisa, ¿no? El señor Faren, un saludo y un abrazo enorme para él. Y bueno, el saludo también para todas las personas que están en los comentarios acompañando a su equipo favorito. He visto, bueno, varias veces el escudo de Eternum sacándolo a relucir. Así que bueno, no solamente participen en el chat de Twitch, sino que también los esperamos en nuestro Twitter con el hashtag GoldenPorLVP para que podamos ser tendencia, porque ya estamos a muy poquito de hacerlo. Entonces revienten el Twitter. Sí, que nos vayan contando también ahí con todo. Y bueno, la verdad, creo que hemos visto unas grandes partidas, Charlie. Algo estándar, pero nadie se esperaba, muy poca gente se esperaba, la verdad, la victoria de Lotto de esta manera, ¿no, Charlie? O sea, creo que ahí estuvo como la sorpresa de la noche. Ahora, ¿qué pasa si Eternum le gana a Zeus? Sería la cereza en el pastel, ¿sabes?
en mi opinión, para poder cerrar esta gran jornada 1. Hemos tenido de todo, hemos tenido la sorpresa de Loto, bueno, para algunos, bueno, para algunos no, para mí, para mí Loto pues era la sorpresa, con Pentakill incluido. Hemos visto también Quadra Kills para los mira Nick, los Quadra Kills son Pentakill como frustrados, como que no llegaron a ser, ¿sí? Es como una estrella que no logra ser supernova, sino que se convierte en agujero negro, ¿sí me entiendes? O sea, okay. Siento que el Quadra Kill no tiene tanta validez, ¿no? Es como, ah, bueno, sí, Quadra Kill. Pero lo que realmente importa es un Penta, ¿no? Cuando hay un Penta junto con un Quadra Kill, tú prefieres primero el Penta, ¿no? Y yo siento como que esta transmisión ha sido excelente para así, jornada 1, tener un Penta. Y sí, es que están los ganadores con un Penta Kill. Y Nick con los cuadros. Ah. No, mentira, te quiero mucho. Pero que esta toxicidad, Charlie, por favor. Es que el cuadro es como. Ay, pues sí, es bonito. Bueno, y tal, ¿cuántos cuadros pues, y cuántos pentas has hecho, Charlie? La verdad. Charlie cuadras, cero. No cuadras muchos. O sea, bueno, ahí ya creo que el discurso aplica para mí, porque sí, yo me he quedado muy, muy a puertas de pentakills. Solo he hecho cuadras. He hecho como. De Pentakills he hecho como 6, creo, pero de Quadra Kills sí, las que tú quieras. O sea, es que realmente Pentakill no es 6. Tan complejo si tú estás muy... Sí, ¿qué? ¿Cómo? ¿Como play by play alguna vez, Charlie? Yo me acuerdo que contigo narré... O sea, entonces, a ver, yo que esté de no color vale, caster no vale, y narrar Pentakill he estado como en 2 o 1... Estado muy pocas. Una vez. Una vez que yo recuerde, una vez. Cantó, pero, creo que unas dos. Pero esta iba a ser mi primera penta aquí narrada, pero pues la troleé. Honestamente, la troleé, perdón. Y en otros aspectos, ya hablando, en el juego precisamente, o sea, jugando, sí he tenido un montón de Quadra Kills, un montón, sí. Pero bueno, eso ya es otra historia. Y sí, penta kills que yo haya hecho muy pocas, pero sí han sido como 6, 7 por ahí. Bueno, vamos a ver, tenemos ahora sí tenemos la entrevista, Charlie, Nick, tenemos una entrevista con nuestro querido Kindle, el jugador que salió como MVP de Loto, gran partida la que tuvo, con Penta incluido. Ya vamos a hablar con él porque seguramente debe estar supremamente molesto con Charlie por no haber narrado ese Penta Kill, pero bueno, eso lo veremos más adelante. Kindle, bienvenido, felicitaciones por esa gran victoria y bueno, por ese Penta Kill, ¿cómo te sientes? Muy bien, muy feliz por hacer la penta la primera del split. Bueno, Charlie, ahí está. Yo no sé, ahí sí te dejo para que tú hables con él, Charlie, porque... Bueno, Kindle, una vez más, un split más para ti. ¿Cómo te sientes con esta nueva faceta de Loto Gaming? Sabemos que un equipo cuando lo reestructuran desde, bueno, cero en el sentido del roster, es difícil acoplarse. ¿Cómo han tenido este trabajo para llegar a este resultado? Nos oye muy bien, nos llevamos muy bien entre nosotros y pues no ha habido ningún problema personal, que es lo más importante. Pues hay mucha confianza entre los compañeros y pues así es muy fácil jugar. Bueno, creo que llegaste en una gran forma y lo demostraste con esta Kaisa. Sinceramente, lo mencionábamos en la previa y pues obviamente una cosa es ver los rosters y otra cosa es ya ver cómo se prepararon los equipos en cada una de las partidas y cómo llegaron a esta Golden. Y creo que llegaste en una muy buena forma y en un buen nivel. Sí, pero ahora falta mucho por demostrar todavía, eso no es nada comparado con lo que puedo hacer. Bueno, Nick, no sé, ahí está también la oportunidad que le preguntes algo a Kindle de una vez. El tremendo potencial, ¿no? Mira mi potencial, hasta ahora está empezando, que dice. Bueno, durante la fase de selección y bloqueo de campeones vimos varios bloqueos hacia el carril inferior y realmente se notó hacia el apoyo que hubo hacia esta parte inferior, a ti como tirador. ¿Realmente eso era lo que tenían pensado, el tratar de impulsar un hipercarreador como Kaisa o simplemente salió en la partida? Pues Kaisa es un quick muy cómodo para mí, pues vimos el chance de piquearla ahí, el drive estaba bien para ella y pues me va muy bien con ella en general, entonces estaba bien. Bueno, ¿cómo te sientes con...? Ya... Ah, bueno, dale, Charlie, dale. Una pregunta con respecto a Exilium, ¿cómo viste la partida con Exilium? Siento que el juego temprano fue un poco... difícil a lo mejor, pero ¿cómo lograste adaptarte para demostrar y cómo sentiste pues a Exilium en esta primera partida? Pues ayer le fue un poco maluco porque pudimos haber guardado el río para evitar que Rek'Sai me quitara el flash, entonces me tocó hacer un poco de presión,
pero de ahí en adelante fue muy sencillo. Sentí que tuve mucho espacio de hacer muchas cosas. Ok, te iba a preguntar, ¿en qué momento crees que la partida ya, bueno, comenzaron ustedes a tener las riendas de la partida? ¿Cuál fue el momento cumbre para que ustedes ya empezaran a recuperar la partida y que terminara en victoria? Pues cuando yo tuve tres ítems ya sentía que nadie podía matarme, pues que yo podía ganar las teamfights con Wukong levantando la Felios. Y pues cuando hicimos los dos Nashor y los pudimos separar en 1-3-1, ellos no podían responder de ninguna forma, entonces ahí fue ya muy sencillo cerrar. Bueno, solo queda felicitarte, Kindle, y ahora pues aprovechar también pues para que hagas un llamado a todos los fans de Loto, a todas las personas que están muy emocionadas por la victoria. Bueno, no sé, lo que le quieras decir, la cámara es toda tuya. No, pues que nos sigan viendo y nos sigan apoyando, que como lo que hubo hoy va a haber mucho más. Listo. Felicitaciones, a prepararse para mañana entonces. Un abrazo gigante para Kindle, que se fue con ese MVP 15 de KDA, una locura. Solidísimo el señor Kindle también. Creo que está en un gran nivel, como lo estábamos mencionando, pero él mismo dice que hay que demostrar más adelante lo que va a pasar. Bueno, con esto cerramos el bloque de esta partida, Charlie Nick. Ahora nos vamos a preparar porque lo que viene es candela también. Viene el gran cierre, Zeus en contra de Eternum. Y en cualquier momento nos iremos a una breve pausa porque ya lo que viene es increíble. O sea, en serio, creo que la partida está como dada a que realmente cualquier cosa pueda pasar. Y lo que más me gusta es que voy a escuchar a Charlie y a Nick narrar la partida mientras me estoy tomando aquí un café. Los voy a dejar trabajando y yo me voy a retirar. Chévere, chévere su vida, Cantor, pero bueno. Sí, va a ser un gusto para mí narrar esta gran partida junto con Nick, gran compañero que lo conozco desde hace mucho tiempo. Ya era hora, ¿no?, de reencontrarnos, viejas caras. ¿Recuerdas esa vez del Kun, como comentaba R de Roiku? Que, bueno, en el Kun, me acuerdo, la final, eras una fiera desencadenada, pero eso lo veremos en la próxima partida, Zeus versus Eternum. Vamos a una pequeña pausa comercial y ya regresamos.